lujo de academia de cultura. Así que, bueno, felicitaciones a esos estudiantes, sobre todo que están allí, y a las colegas, Zaida y compañía, la profesora que no falla nunca y que ha sido distinguida siempre en las presentaciones porque no falla con sus estudiantes. Se me ha escapado el nombre, pero... Marlene. Marlene, exactamente. Sí, Marlene, la felicito, la saludo. La gracias. Cómo no. Y a mi querida colega Zaida, también gran amiga de la Universidad Tecnológica. En fin, todas somos colegas y estamos aquí precisamente apoyando a la cultura, apoyando el desarrollo de la lectura en Panamá que tanta falta nos hace. Así que seguiremos acompañándote, Rosemary, cada vez que se pueda en este quehacer, que es un quehacer hermoso. Te felicito una vez más. Gracias, Anita. No, muchas gracias, Norma. Norma fue la primera profesora que mandó mis libros. Nosotros éramos amigas antes, en un curso de energía luz dorada. Ahí nos hicimos amigas. Y entonces Norma creyó en mí desde mi primera novela, lo mismo que Marlene cuando la conocí, Zaida. Magda, mi querida vecina y amiga. Y también la profesora Isolda, que desde que nos conocimos hace como 19 años, hemos seguido unidas por la literatura y por una gran amistad. Desde hace mucho rato. Así es. Bueno. Buenas tardes, la verdad que, wow, qué bendición, la verdad que estar aquí rodeada de estos jóvenes, de Rosemary, la profesora Norma, gracias profesora Norma por sus palabras. La verdad que sí quiero contar una anécdota. Fue una experiencia preciosa la Feria del Libro Virtual. Así es. Mis estudiantes del Instituto Fermín Odo pudieron participar. Hoy algunos de ellos yo les mandé la dirección y algunos pueden entrar, otros no pueden entrar porque ustedes saben el problema de la conectividad que algunos tienen. Pero me dice un estudiante que él vive en Pacora, pero en Cabra. Ese día él se conectó porque nunca había ido a la Feria del Libro. Y él dice, profesora, le hice una pregunta a la escritora y la escritora me contestó. Y a mí eso hasta que me llegó al alma porque él estaba emocionado. Y me dice una madre de familia, parece mentira, que la Feria del Libro ya se ha hecho varios años y la gente no tiene la oportunidad de ir. Y me dice una señora, profesora, primera vez que yo voy a la Feria del Libro y que conozco y que puedo ver a Rosemary. Y miren que le voy a mandar ahora a Rosemary un audio porque el jueves tengo que ir a La Doña a llevar unas guías y ella tiene algunas novelas de Rosemary, pero ella quiere otras, pero yo las tengo, yo se las voy a dar. La verdad que la labor de Rosemary como escritora es algo, yo no sé, es algo espectacular, es algo increíble. Mis estudiantes, Dios primero, en octubre yo voy a tener a Rosemary en un aula virtual porque ellos me dijeron que ellos nada más la quieren para ellos. Dice, nosotros nada más queremos que ella esté con nosotros. Yo, ustedes creen que Rosemary no tiene nada que hacer, pero dice, nosotros queremos verla ahí, queremos preguntarle porque algunos se han leído algunas obras de Rosemary y porque han sido estudiantes míos de años anteriores. Así que la verdad, Rosemary, que yo la felicito, que Dios la bendiga, le siga dando ese ánimo, esa sabiduría y que en todas sus novelas al final, y yo siempre lo digo, hay una reflexión, ahí el joven, el adulto, cambia de actitud, porque vivimos en un mundo de tanta maldad, que cuando nosotros leemos las novelas de Rosemary, algunas personas dicen, es utópica, no es utópica, no son irreales, es la realidad. Y ya para terminar, voy a decir algo que hace muchos años, cuando Rosemary... Yo no recuerdo, yo creo que fue el profesor Ariel Barría, que él dijo que Roberto por el Buen Camino era el pronóstico de lo que iba a pasar en Panamá con el robo de los cajeros automáticos. Y yo, esa frase a mí me quedó. Yo creo que fue el profesor Ariel Barría. Y cuando nosotros leemos Roberto por el Buen Camino,
lo que pasó, lo que pasa en Roberto es lo que pasa años después en Panamá. Y cuando nosotros leemos 20 años después de la fundación, crudo, es algo real, pero es lo que estamos viviendo. Y esa novela, déjeme decirle que esa novela, cuando los chicos la lean, porque ahora mismo no la han podido comprar, esa novela va a ser una bomba para ellos. Ya yo se las conté y ellos quieren comprarla. Yo le digo, bueno, vamos a esperar octubre que abran las librerías y ustedes puedan ir y la puedan comprar, la puedan adquirir. Pero vale, ya está abierta Distribuidora Lewis en Vía España, al lado del Rey. Entonces, yo quiero mandarle un saludo a la profesora Delvia, que varios Rodríguez, varios estudiantes del TECAL, del Centro Educativo Bilingüe, el TECAL, están conectados. Un fuerte abrazo de su escritora. También quiero darle la oportunidad, ya sea Isolda o Amanda, de unas palabras para abrir. La profesora Delvia, si quiere hablar, vamos a ver cómo nos organizamos, porque son 100 participantes ya. Y hay en sala de espera también, pero bueno, que se vayan. Gracias. Gracias, Rosemary. Bueno, gracias a ti, Marlene. Contenta de estar aquí acompañándote en este encuentro con tus queridos lectores. Muy contenta con ese éxito muy merecido que has logrado a través de los años con tus obras, y además por ese cariño merecido que te tienen todos tus lectores, porque en realidad tú también les das cariño, mucho amor, mucha atención cada vez que ellos te solicitan. Y bueno, muy de verdad todo lo que poco a poco, con mucho esfuerzo y sobre todo con dedicación. Y bueno, muchas bendiciones y que continúen esos éxitos. Y también saludo a todos tus lectores que te están acompañando en estos momentos. Cómo no, muchas gracias, Isolda. Uno de los estudiantes, de las personas que tienen. Buenas tardes, escritora. Yo quiero participar. Mi nombre es Gustavo Yojín. Cómo no. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Bellojín. ¿De qué colegio? Mi escuela es San José de Bernardino. ¡Ay, mis niños de San José de Bernardino! ¿Cómo no? Un abrazo, la profesora Yetmari. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Escritora Rosemary Tapia, nosotros los estudiantes le tenemos mucho cariño a usted y a su familia. También le tenemos cariño a su hermano Juan Carlos Tapia. Vimos en el canal de boxeo que tuvo un incidente en la muñeca y queremos saber cómo está en su recuperación. ¿Cómo me dijiste que era tu nombre? Porque yo le voy a dejar llevar ese mensaje a Juan Carlos. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Bellojín. Bueno, Gustavo, Juan Carlos está mejor. Yo ayer le pregunté, me dijo que estaba mejor, que ya se sentía mejor, que la molestia era mucho menor. Así que muchas gracias por interesarte en la salud de mi querido hermano Juan Carlos. Un abrazo y seguimos. ¿Tienes alguna otra pregunta, amor? Sí. Dime. ¿Vendrá la tercera parte de Roberto por el Buen Camino? No te puedo decir si sí o si no. ¿Cuándo llega una segunda parte de una novela? Cuando yo siento que un incidente me llama a continuar la novela. Como Roberto por el Buen Camino, que muchas personas han dicho continúala, pero cuando una doctora presentó la tesis doctoral de Roberto y los profesores que se la evaluaron en Estados Unidos le comentaron a ella, y esto no tiene continuación, y ella me dijo, continúa la novela, Sara Escobar, la doctora Sara Escobar. Entonces yo sentí la necesidad de continuar la historia, y ese fondo que ustedes ven es la pantalla de 20 años después. Muchas gracias por... ¿Cómo no? Gracias, Gustavo. Pueden ir participando así como lo hizo Gustavo, ir entrando. Escritora, mi nombre es Daniela Ayala y mi escuela es San José Bernardini, y vengo de la maestra Yemari Gaitana Batista. Ajá. Ya yo leí la segunda parte de Roberto por el Buen Camino. Ay, qué bueno.
Mi pregunta es, ¿por qué tuvieron que disparar la mami? Bueno, porque así son los delincuentes. Cuando ellos ven que un proyecto tiene éxito, ellos querían que los chicos siguieran en la droga. Entonces era una manera de desanimarlos. Porque acuérdense que hay delincuentes que pueden retomar el buen camino. Hay otros que son, es imposible redimirlos. Entonces hay que luchar por salvar a los que se puedan salvar. Entonces, pero gracias a Dios la novela tiene un final feliz a pesar de las adversidades, porque todos, todos alcanzan sus objetivos. Muchas gracias. Otro participante. Aquí tengo mucho chat, pero ahora creo que no puedo. Aquí, San Miguel Febres Portero. Mírenlo, yo no sé si... Hay que decirles que estoy en Facebook Fan. En Facebook Fan. Porque yo no me imaginé que íbamos a tener más de 100 participantes, pero pueden verlo en vivo por Facebook Fan. El próximo participante que quiera dar un saludo, un comentario, hacer una pregunta. Buenas tardes, querida escritora Rosmarí Tapia. Mi nombre es Camila Camarena y vengo de la Escuela San José de Bernardino, maestra Yetmari Gaitán de Batista. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus géneros favoritos para escribir una novela? Bueno, mi género favorito es la novela, pero para escribir la novela yo estudio mucho, leo muchos ensayos, porque tengo que conocer el tema para tratarlo de una manera responsable. Así que yo leo ensayos. Y los domingos leo poesía, porque para mí la poesía es la celebración de la palabra. Entonces, esos son mis géneros favoritos. Gracias. Buenos días, escritora Rosmarí Tapia. Soy de la Escuela Unión Panamericana de Alcaldía y mi pregunta es, ¿quién fue que le inspiró a crear Niña Bella? Bueno, Niña Bella fue la pérdida del empleo de muchos padres de familia que hacían que todo, o sea, cambio de gobierno, votaban a unos para nombrar a otros. El padre de familia quedaba sin empleo, las empresas privadas se funcionaban, votaban empleados. Y entonces ese fue el detonante. Muy buena pregunta también. Y te felicito porque yo no sabía que de alcaldería habían recibido la invitación. Yo la hice por las redes sociales. Me saludas a tu maestra. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué la madre se fue de la casa? ¿La madre de quién, amor? De Rosmarí Tapia. La madre de Rosmarí Tapia no se fue de la casa. Yo te creo que tú leíste Vida de Compromiso. Entonces, yo viví toda la vida con ella y la maestra Rosa muere a los 70 años y va a cumplir 71. Ah. Está en la novela. Ok. La próxima pregunta o participación. Si por ahí está alguna profesora, por favor denle la oportunidad para que la profesora también haga un comentario. Gracias. Mi nombre es Ryan Betedón, soy de la Unión Escuela de la Unión Panamericana. Pero ¿por qué no tienes la cámara activada? ¿Tienes una foto? Ahora sí. Soy de la Escuela Unión Panamericana. ¿Se me escucha? Pregunta es, ¿qué lugar usted de la casa usa para inspirarse al escribir las novelas? Bueno, yo en la casa condicioné como una oficina, que es donde estoy aquí ahora mismo, y entonces es un lugar tranquilo donde no tengo ningún tipo de interrupción. Entonces aquí yo tengo mi computadora y yo escribo frente a la computadora. Yo no puedo escribir en papelito y en eso, yo en eso tengo mucha organización. Gracias. El próximo participante, por favor. Buenas, ya Olguita Tapia. Buenas tardes. Olga Tapia de Chitré. Le saluda a todos los presentes, los que están participando.
en este evento importante cultural. Este da una experiencia única, la que nos da Rosemary Tapia a través de estos temas virtuales. Y así estas reuniones son necesarias para el intercambio cultural de nuestras regiones y el intercambio cultural de nuestro haber. Les saludo con mucho cariño desde Chitré. Soy la coordinadora de Herrera y Los Santos de los Círculos de Lectura de Siembra de Lectores. Saludos a todos. Cómo no, muchas gracias, Olguita. Sí, ella coordina todos los círculos y las actividades de lectura en Azuero. ¿Quién es el joven y de qué escuela? Soy Abraham Franco y soy de la Escuela Unión Panamericana de Alcaldedía. Ay, qué bueno. Tu profesora está con ustedes, si no, tu maestra, si no me la saludan cuando van a clase, cuando reciben la clase virtual. No sé si ha entrado. Bueno, pero están bueno, ustedes. Un abrazo. Sí. Mi pregunta es, en algunas novelas, usted siempre se refiere al estado del Seguro Social. ¿Usted alguna vez se ha atendido en el Seguro Social? Sí, muchas veces. Muchas veces, cuando yo estuve grave, yo tenía muchos especialistas que me tenían que atender y no había un bolsillo que aguantara eso. Y yo fui al Seguro Social. La atención médica fue muy buena. Hubo excepciones de esos médicos indiferentes que no les interesan los pacientes, pero tuve un equipo muy bueno de esos médicos que hacen de su profesión un apostolado. Y yo sí creo en la atención médica pública por el gobierno, porque es su obligación brindarle al pueblo panameño una salud, una buena calidad de salud, como de educación. Y yo creo que se están haciendo grandes esfuerzos y lo vamos a lograr. ¿Ven? Rosemary, buena tarde. Buenas tardes. Ay, ahorita, la coordinadora de Coclé. Ajá, Aura de Coclé, le coordina Rosemary, ya 15 años, y la verdad que es impresionante el trabajo que Rosemary ha hecho con Agua Dulce, que son sus raíces también, Agua Dulce y Chitré. Y bueno, Rosemary, esto, sé que celebras los 20 años, estás todavía en víspera de tus 20 años de autora, así que felicidades, porque son 20 años que has dado mucho al país, a tu familia, pues todos leemos con Rosemary en la casa. Así que Rosemary, pues tu haber en la literatura es impresionante y te felicito y que tengas tus 20 años feliz de autora panameña. Felicidades. Encantada. Muchas gracias, Aurita. Que participen los demás. Aquí estoy viendo si tienen la mano alzada. Que vayan participando así uno a uno. También nos están viendo en vivo desde Facebook Fan de Rosemary Tapia. ¿Por qué Facebook? Porque en Facebook, el principal donde está el perfil, tiene nada más 5,000 y ya los llené. Aquí hay en la sala de espera, bueno, que vayan entrando, van entrando poco a poco, ya tenemos 100, a veces se le cae uno el internet, entra el otro, pero bueno, pueden verlo por Facebook Fan. Me parece, Rosemary, que la actividad que estás realizando esta tarde es extraordinaria. En la medida en que esto lo haga sistemáticamente durante el año, en esa medida, Rosemary, vamos a lograr mucho más lectores. Sobre todo, me da mucho gusto ver a esos niños de escuela primaria con esa ilusión en la carita de haber leído y de haber hecho preguntas a tono con su edad, naturalmente, no podemos esperar otra cosa, y que puedan de viva voz de la escritora ellos
percibir esa sensación de alegría, de entusiasmo, de que ha hablado con la escritora y demás. Esa es una motivación extraordinaria para los alumnos, extraordinaria. Y allí es donde empieza ese gusto por la lectura, ese deleite por la lectura. Nosotros necesitamos conquistar esa parcela de estudiantes, la escuela primaria, porque es allí donde se empieza a sembrar, valga la redundancia, siembra de lectores, a sembrarlos realmente, a echar raíces y profundas para que ese niño lector de escuela primaria sea el futuro lector de todo lo que cae en sus manos. Ya después los gustos van cambiando, a uno le gustará la novela histórica, a otro la novela sociológica, a otro le gustará los ensayos, no importa, pero al principio hay que saber cómo hacerlo y tú has logrado ese gancho entre esos niños y lo que tú escribes, porque naturalmente adecuas a cada uno de esos temas que tratas, que son temas muy, muy a veces delicados, y sin embargo, la manera de usar un léxico específico para ellos, para cada edad, tanto para los de primaria como para los adolescentes, los de la escuela secundaria, y inclusive esos mismos pueden... Todos nosotros nos deleitamos leyendo esto y cada uno pues tiene una mirada diferente y distinta dependiendo de los adultos, del acervo cultural que tengan, así mismo van a valorar lo que tú estás escribiendo. De manera que esta literatura tuya tiene algo y es un denominador común. Todos de una manera u otra van a ver una didascalia, una enseñanza, como lo dijo la profesora hace poco, hay una enseñanza y una reflexión realmente de la realidad de la vida, porque eso es importante, eso es interesante, no vivir encapsulados, no estar siempre en una zona de confort, sino que el niño se dé cuenta que la resiliencia, que es un término que no van a utilizar ellos, pero que está tan de moda entre los adultos y la juventud, la vida no es sencilla, la vida ofrece dificultades, vas a encontrar baches sobre la marcha de la vida, pero la persona tiene que adecuarse y el niño también va haciendo sus adecuaciones y eso se llama crecimiento en todas las órdenes. Y una manera de tú enseñarle justamente eso que ocurre en la niñez es precisamente a través de tus lecturas, de manera que ojalá que esto que estás haciendo esta tarde se regule sistemáticamente a lo largo del año, porque desde luego auguro que Panamá pronto va a tener una suma de jóvenes lectores de todo tipo de literatura, que es de lo que se trata precisamente. Así es. Estás haciendo un trabajo encomiable, Rosemary, y continúa con ello. Me doy cuenta a través de los niños que se les ve esa alegría en su carita y que no tienen ninguna dificultad para sentirse, porque su ilusión es hablar con la escritora. Entonces, así de eso es. Se trata. Mira, sí. Norma, yo comencé con comunitario, después la secundaria, que siempre me leía, después la universidad, y después, hace 7 años, digo, voy para primaria, porque hay que hacer el lector desde primaria, desde la escuela, si es posible. Así es. Yo entonces, creo que esa... Hay una niña esa... aquí también... Muy buenas tardes, señor Tapia, soy la maestra Heidi Macías de Alcaldería. Ay, qué bueno. Felicito a mis estudiantes que están en este conversatorio con usted. Así es. Para hacer una pequeña síntesis del recorrido de la lectura de mis estudiantes en la Escuela Unión Panamericana, son estudiantes de sexto grado. El año pasado en quinto leyeron Roberto por el Buen Camino. Se hicieron trabajos muy bonitos con esa novela. Este año, a distancia, estamos leyendo Niña Bella, por eso los comentarios de nuestros estudiantes. Como educadora, quiero agradecerle porque su lenguaje es claro, sencillo, tiene buenas descripciones, les presenta imágenes a los estudiantes y eso llama su atención. Cuando hablamos de sus novelas, ellos imaginan todo este proceso de cómo usted describe la Caja del Seguro Social, por dar un ejemplo, cómo usted describe a doña Antonia, por qué la mamá de Sayuri tenía esta personalidad. Entonces, esos son momentos agradables, porque ellos reconocen en una novela
experiencias y muchas de ellas son reales en su propio entorno, está en su vida. Acercarlos a usted los hace importantes a ello. Conocer a un personaje como la escritora Rosemary Tapia, la escritora mayor leída en Panamá. Y gracias, porque los niños de primaria son eso, nuestras semillas. Así es. Maestra, muchas gracias a usted por haber sacado tiempo hoy sábado, esto es extracurricular para usted, y haber motivado a sus estudiantes a que se conectaran. Yo cuando veo una maestra así, me acuerdo de mi madre, que yo le hice la novela Vida de Compromiso, esa maestra que vivió para sus alumnos. Y entonces yo me siento feliz de llenar esa expectativa de los jóvenes, y el lenguaje sencillo tiene una intención, hacerme entender. Los que escriben complicado tienen comentarista. No entendí nada, cerré el libro, qué pereza. Los que escribimos claro tenemos lectores, y ahí está la diferencia. Buenas tardes, Rosemary Tapia. Soy Andrea Núñez del Centro Educativo Bilingüe El Tecal, con la maestra Marilyn Villalobos. Una pregunta: ¿Cuál fue su inspiración al escribir Roberto por el Buen Camino? Bueno, mira, yo llegaba al apartamento cuando vi la discusión de un menor delincuente con un taxista que no le pagaba la carrera. El taxista lo iba a golpear con una llave inglesa y yo intercedí. ¿Cómo es posible? La vida del joven cuesta $1, en ese tiempo la carrera era $1, su libertad cuesta $1, y él me dice: muchas gracias. El delincuente dijo: la cocotúa me salvó el billete, le salvé la vida, y no se dio cuenta. Entonces ahí comencé yo a escribir para que esos chicos delincuentes o en riesgo social retomaran el buen camino. Entonces yo quiero agradecerte también a todos los estudiantes del TECAL, la asistencia todos los meses. Yo les voy a avisar por mis redes sociales, inscríbanse en Facebook Fan, le ponen me gusta arriba, porque ya en Facebook no tengo, tengo 800 en espera, pero pasé de 5000, así que busquen Facebook Fan y ahí se inscriben, o en Instagram o en Twitter ponen mi nombre. Yo voy a avisar todos los meses, yo voy a tener este encuentro con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo no? Pueden ir. Una vez terminan, cierran el micrófono y hay 14 personas esperando y ya tengo 100, no puedo aceptarlo, pero bueno, yo voy a poner 300. Bueno. Que participen, ¿cómo no? Vayan integrándose de una vez. Mi nombre es Luis Atencios, estudio en el Instituto Urracá de Santiago de Veraguas. ¡Ay, qué bueno! Urracá, ¿cómo no? Son mis lectores. Mi pregunta es: ¿qué le inspiró a usted para escribir El arco iris sobre el pantano? El arco iris sobre el pantano fue una maestra que llegó a la feria, que me dijo que ella tenía un alumno que era un genio, pero que no se comunicaba, ni tan siquiera la miraba a los ojos, desviaba la cara. Y entonces yo me quedé con eso, yo estaba muy ocupada, la maestra se me fue. Y entonces hablé con mi sobrino, Ricardo Cumis, que es maestro en Canadá. Y él me dijo que él tenía un alumno con las características similares. Digo, Asperger, ¿verdad? Dice, síndrome de Asperger, que es un leve autismo. Y de ahí hice el estudio, hice las lecturas, las entrevistas. Los niños es muy difícil entrevistar. Pero una vez yo tuve un testimonio con un chico, después de escrita la novela, que yo dije que nunca le hicieran bullying a un niño con autismo, porque estos niños son genios, y que dentro de 20 años ellas iban a decir: ese gran personaje como Bill Gates es Asperger, se sentaba al lado de mí en la escuela, y van a sentirse orgullosos de ese compañero que es un genio. Así es que esa fue la inspiración. Muchas gracias. Hay 16 personas que... Quería recargar que ese libro me sacó lágrimas. Sí. Y, sí,
me gustó mucho y me gustan sus libros. Justamente mira, cuando un libro te conmueve, cuando un libro te conmueve, te hace empático con la dificultad que pueda tener esa persona, y después ves a alguien así y tú dices, él es como el personaje del arcoíris, o la maestra es como Carlota. Carlota construye un puente de amor para incluir a Mario, ese alumno con Asperger. Y sus libros también son bien inspiradores, que es lo que más me gusta. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ediciones. Saludos desde Chitré. Ay, qué bueno. ¿Estás en Chitré ahora? Sí, vivo acá. Mi tierra. ¿Cómo no? Buenas tardes, Rosemary. Ay, buenas tardes, estudiante. Quiero felicitarte primero a ti, Rosemary, por esa maravillosa labor que por años has estado haciendo. Yo en el campo de la literatura infantil, ya después pasamos también a la juvenil, a adulto mayor en Piali, pero sobre todo el entusiasmo, la dedicación y el amor a la lectura que le están imprimiendo los docentes a sus alumnos. Porque los escritores como tú, que se dedican a investigar, a utilizar un lenguaje propio para ellos, no tendrían acogida ni eco si el docente no hace suya esa lectura y le imprime ese sabor al estudiante. Yo también tuve la dicha de tener docentes como las amigas que tienes tú para promover tus libros, y me imprimieron desde muy niña ese sabor que se le coge a la lectura. Yo me reconozco ratoncito de biblioteca desde muy niña, porque en mi pueblo, en La Chorrera, donde mi mamá era maestra, teníamos que pasar por la biblioteca, y había una señora que yo veía que todo el tiempo se llenaba de gente y salían con libros. Y yo entré, y ella, fui la primera niña en Chorrera que tuve carnet de lectora en la biblioteca. Y mi mamá decía, ¿de dónde sacaste esos libros? Y yo le dije, es que una señora me los prestó y me dijo que tenía que cuidarlo, leerlo y que se lo llevara cuando terminaba, porque ella me iba a prestar otro. Así mamá entendió que ella, a mí me encantaba la lectura, y comenzó a hacer una biblioteca familiar. Desde allí en mi familia todo el mundo tiene biblioteca, porque se volvió costumbre. Bueno, mira, pero Rosemary, si no tenemos... En las familias de antes había una biblioteca, y tenemos que rescatar eso y traerlo a las familias de ahora. Pero si no tenemos escritoras como tú, Rosemary, que son tan profesionales en el sentido de que no tocan un tema sino lo estudian. No escriben por escribir ni por hacer un libro que después nadie quiere leer. Y eso es importante tenerlo aquí en Panamá. Y tenemos una joya en tu persona. 20 años escribiendo con una tenacidad, con una disciplina muy digna de imitar por muchos. Y felicito, como te digo, no solamente por tus 20 años, sino a los docentes que se han hecho eco de ese cariño con que tú escribes. Felicidades, Rosemary, a los niños, encantada estoy oyendo esto, y a los docentes, mil felicidades. Oh, no. Mirla, yo creo que los docentes han percibido que es mutuo. Yo, hija de maestra, yo admiro mucho al docente, y en mi presencia nadie puede hablar de un docente. Yo sé la dedicación de un docente. Yo lo viví en carne propia con mi mamá, que a sus hijos ponía a ayudar a los niños de lento aprendizaje para poder enseñar y a la vez compartir con sus hijos. Yo a los 7 años yo era tutora y le llevaba la mano a Roberto, un niño que era muy desaplicado, pero mi mamá lo enseñó a leer y a escribir. Entonces, de esa manera yo siento hacia el docente una admiración y un respeto que ellos perciben, y por eso que he sido aceptada por ellos. Entonces, mire, yo estoy encantada con tus palabras, gracias, Mirla. Y aquí hay unos jóvenes,
levantando las manos. Vayan participando con confianza, desactivan el micrófono y participan. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, profe. Escritora, buenas tardes. Buenas tardes, señora Rosemary Tapia. Dale oportunidad a la niña y después vas tú. Ok. La niña que ha intentado varias veces y no ha podido. Inténtalo de nuevo, amor. Bueno, entonces sigue tú, sí. Buenas tardes a todos los que estamos aquí. Les mando un saludo y abrazos desde el 24 de diciembre. Yo me llamo Angie Montoya, del Centro Educativo Miguel Sánchez Cordero, Nuevo Tocumen. ¿En qué? Señora Rosemary Tapia. ¿En qué grado está? A mí me gustan muchos libros. Desde chiquitita, pues yo leía diferentes libros. El año pasado, en séptimo grado, tuve la oportunidad de leer ciertos libros de usted y me encantaron. Tuve un aprendizaje maravilloso, ya que sus libros inspiran a los jóvenes, dan aprendizaje y reflexión, porque si veo los libros, los leo. Siento como si yo misma lo estuviera viviendo. Son historias que se ven diariamente, historias bellísimas que dan mucho aprendizaje a los jóvenes. Actualmente tengo varios libros de usted que me gustaron mucho, pero ahí me gustaría saber qué le inspiró para escribir Caminos y Encuentros. Un libro que a mí me gustó mucho, que fue Caminos y Encuentros. Ese fue mi primer. Ajá, es un Jevi. Sí, mira, esa fue una promesa que yo hice en los tiempos de la dictadura. Contar la historia que vivió un pueblo como Chicre, donde había una represión selectiva, porque todo el mundo sabía dónde vivía determinada persona, dónde vivía la otra, y era una persecución personal. Entonces yo quise contar esa historia. Y entonces la intuición de la protagonista, esa es una novela autobiográfica, y fue una promesa. Bueno, el joven que iba a participar y le dio oportunidad a la chica que participe. Bueno, buenas tardes. Aquí de octavo grado P, desde el Instituto Panamericano. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál fue el primer libro que le impactó y cómo y por qué le impactó? Sí, el primer libro que yo leí que prácticamente no solo me impactó, me afectó, fue Los Miserables de Víctor Hugo. Porque yo sí leía cuentos de niño, yo tenía como 10 años y yo lo tomé de la mesita de noche de mi papá. Era un libro inmenso, pero a mí me encantó. Pero un libro bien duro, con un tema social lacerante, entonces muy bien escrito por Víctor Hugo. Esa fue la primera lectura, y mi mamá decía que esa no era lectura para una niña, y mi papá decía, si lo entiende lo puede leer. Así es que a mí nunca me dijeron, ese libro no es para usted. Estaba abierta a todas las lecturas. Dice mi papá, si lo entiende bien, y si no lo entiende no importa que lo lea. Hay 14 personas en la sala de espera y no los puedo aceptar porque ya tengo 100, pero bueno, vamos a ver. Ahí se van. Buenas, mi nombre es Daniela Ayala y quiero contar cómo me empezó a gustar leer. Dime. Ajá. A mí me empezó, yo antes no leía, no me gustaba leer, pero cuando mi tía, empecé a leer con mi tía y la maestra, y libros de usted me empezaron a gustar. De ahí fui leyendo más y más y me encantó leer. Me alegra mucho. Sigue leyendo. Buenas tardes, mi nombre es Michael Rodríguez, represento a la Escuela Unión Panamericana. Mi siguiente pregunta es, ¿qué le inspiró a escribir la novela Mi Niña Bella? Perdón, ¿cuál es la pregunta de Niña Bella que no la capté? Inspiró escribir mi novela. Niña Bella, la situación de desempleo que había en ese momento,
porque había un cambio de gobierno. Entonces, aquí hay en la sala de espera, pero no sé cómo. Imagínate que hay más. Bueno, hay que vayan entrando poco a poco, y si no en Facebook Fan. Sí, entonces fue la situación imperante, mucho desempleo, las familias se quedaban sin recursos y ese fue el detonante para crear Niña Bella. El próximo participante, vamos rapidito, ya llevamos una hora y ha estado muy bien el conversatorio. Hola. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ricardo Polanco, estoy en la escuela San José de San Bernardino, mi maestra se llama Yetmari Gaitana Batista y mi pregunta es, ¿cuál de todos los capítulos de Roberto por el Buen Camino, cuál fue el que más le gustó? Mira, para mí el más importante de Roberto por el Buen Camino es cuando María Cristina va a cobrar venganza y sale un niño desnudo de 6 años. ¿Qué es el simbolismo ese? La indefensión, un niño indefenso. El niño nace bueno, el entorno lo corrompe. Entonces yo dije, si una persona va a tomar venganza, ¿qué la haría desistir? Y me llega la figura de un niño a mi mente. Por eso que yo puse que el niño sale desnudo a orinar y ella cuando ve ese niño se da cuenta lo que iba a hacer y rectifica. Y en la segunda parte, Jaime, que es ese niño de 6 años, es uno de los personajes principales de 20 años después, la continuación de Roberto por el Buen Camino. Buena pregunta, vamos a la próxima. Buenas tardes. Hola. Sí, dígame. Buenas tardes, señora Rosemary. Le habla Oscar Mojica de la Universidad Tecnológica de Panamá, de la carrera de Comunicación Ejecutiva Bilingüe. Mi pregunta es, ¿qué tipo de actividades usted realiza cuando usted llega a tener un bloqueo de escritora? Bueno, te voy a decir clara, yo no he tenido bloqueos de escritora y te voy a decir, nunca me he enfrentado a ese síndrome que llaman de la página en blanco, porque una vez tienes que tener el tema claro, una vez que yo tengo el tema claro, yo hago una investigación, hago entrevistas, lectura de ensayo, entonces cuando tienes todo ese material, las ideas fluyen. Y yo, gracias a Dios, no he tenido el bloqueo del escritor. Por eso mismo, porque yo me documento sobre el tema, sobre los personajes, hago la ficha de los personajes, hago un esquema estructural. De esa manera yo voy guiando la trama de mi novela. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Buenas. Bueno. De Alcaldería. El colegio Unión Panamericana y mi maestra se llama Heidi Macías y tengo el gusto de preguntarle esta pregunta, ¿qué a usted que se inspiró a ponerle el nombre a la novela de Niña Bella? Bueno, mucho me acuerdo que una amiga me dijo que le pusiera Niña Bonita, que era más poético, y yo le dije no puedo, porque en el barrio no usan la palabra bonita. Bonita la usan los españoles y la persona de cierto nivel de estudio. En el barrio le dicen, ¿cómo estás, bella? Entonces, el adjetivo que usan ellos en el barrio es bella. Por eso se llama Niña Bella, aunque Niña Bonita era más poético. Mi nombre es Briela Contreras, del quinto A de la Escuela San José de Bernardino. Y mi pregunta es, ¿qué sentimientos usted tuvo al escribir Roberto por el Buen Camino y cada vez que escribía cada capítulo, qué le hacía pensar? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Roberto por el Buen Camino fue la novela en esa época que más me dolió a mí escribir, sobre todo por la muerte de Tuti. Después comprendí que el mensaje de la novela Roberto por el Buen Camino es el crimen no paga. Y yo prefiero que muera Roberto en la novela y que se salve el chico del barrio, porque se dé cuenta, comprenda que se juega la vida. Cada vez que él asalta a una persona, o lo puede matar la policía o la misma persona para defenderse, entonces que no tomen ese sendero del crimen, de la delincuencia, porque se juegan la vida.
gracias. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es José Ismael Cruz, de la provincia de Los Santos, del distrito de Las Tablas. Soy estudiante del primer año de la licenciatura en matemáticas, estudiante de la profesora Delfina Nieto. Esta es mi segunda carrera. Cuando estudié turismo, esto nos puso a leer Roberto por el Buen Camino. Déjeme decirle que hay muchos Robertos por el Buen Camino acá en el distrito de Las Tablas, y de verdad esto, una obra que pone a uno a pensar, doctora, pone a uno a meditar. Hay muchos jóvenes que necesitan esa mano, ese aliento, esa persona que los ayude para salir de ese círculo vicioso. Y de verdad, esto, una de las cosas que más motiva es la educación. Y en parte, esto, la lectura ayuda bastante. Así es que de mi parte, desde la tierra, desde tres veces presidente, Belisario Porras, le mando un afectuoso saludo y mis respetos. Tiene un fans, un admirador bastante, y Dios primero, quiero leer todas sus obras y las que vengan. Bendiciones. ¿Cómo no, Roberto? Por ahora te recomiendo la que está atrás de mí con mi fondo de pantalla 20 años después, que es la continuación de Roberto por el Buen Camino. Y me alegra mucho que la gente de mi tierra se conecte. Ese es el semestral de nosotros, doctora. Así es. Ese es el semestral. Tenemos que leerla, ya la tenemos. Se agotaron acá en Chitré y en Los Santos. Pero y entonces es yo muy voy bueno. A comunicarme con el vendedor de provincias centrales en Allín Camaño para que surta todos los sitios de venta. Así que yo me encargo de eso, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Bendiciones. Pues, encantada. Buenas tardes. Soy Ricardo Castillo, estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá. Uh-huh. La profesora Zaida Sansón nos dio a mí y a muchos estudiantes la oportunidad de participar en la pregunta. Es la siguiente. Bienvenido. ¿Tengo que activar la cámara? Sí, tiene que activar en la cámara, sí, para que se vea. Sí. Ok, usted mencionó que los domingos usted lee poesía, ¿verdad? ¿A usted le gusta? Sí. ¿Qué tipo de poesía usted lee y cuál recomendaría? Bueno, yo leo poesías desde los tiempos pasados hasta la poesía contemporánea. De los poetas contemporáneos te puedo recomendar a dos: Salvador Medina, Aura Méndez de Canova 3 y a Porfirio Salazar. Son poetas increíblemente buenos. Y entonces las otras, tú puedes buscar a Neruda, a todo, inclusive Borges tiene poesía, buscarlos en el internet. Ya, muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias a ti. Saludos. Buenas tardes. Hola. Señora Rosmary, mi nombre es Tania Alicia Jarres González, soy del Instituto San José de Bernardino, el grado 5A, y mi pregunta es, ¿cuál fue su modelo a seguir? Bueno, yo te digo que mi inspiración para ser escritora fue mi profesor de español de tercer año, Roberto Carrizo. Me hizo amar la literatura. Yo recuerdo cuando él nos enseñaba el análisis literario. Y entonces, en esa enseñanza de él, de todos los recursos, los movimientos literarios, yo sentí una verdadera pasión por la literatura. Y yo me dije para mí misma, yo voy a ser escritor. Él va todos los años a la Feria del Libro a visitarme, y yo cada vez que lo veo, digo, gracias a este profesor abnegado, competente y que amaba las letras, yo hoy soy escritora. Gracias por su respuesta. Bendiciones. Cómo no. Amén. Igualmente. Aquí está Daniela Sofía, que está levantando la mano. Desactiva de una vez cámara y todo. Y entonces participa. Y si no, cualquier otra de las personas que... Aquí estoy admitiendo otras personas porque... Aquí está uniéndose Zaida.
Es que te voy a decir, estaba lleno con 100. Hay algunos que se les cayó la señal. Aquí me pusieron un chat, se cayó la señal, pero yo no sé si Zaida logró entrar. Zaida, para ver si desactivas el audio. Entré, aquí estoy. Hola, Norma. Sí, Zaida, no se ve bien la pantalla, hay algo ahí que molesta para que hagas tu participación. Ok. Ahí yo vi un fondo precioso y una niña bella. No sé, parece ser que hemos perdido contacto con Zaida. Buenas. Mi nombre es Víctor Reina, voy en el centro B de la Escuela Unión Panamericana con la maestra Heidi Macías. No tienes la cámara activada. ¿Por qué no activaste la cámara? Activa la cámara, amor. Voy en el sexto B de la maestra Heidi Macías. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a hacer los personajes de Niña Bella? Bueno, los personajes de Niña Bella tienen que ver con la historia. Tú buscas el tema que vas a contar, de repente ahí van surgiendo los personajes. Para mí el personaje principal de Niña Bella son dos. La Niña Bella y su abuela, que reeduca a la familia. La Niña Bella, que es una niña que nunca se quejó cuando cayó en una situación de pobreza. Y Doña Antonia reeduca a la familia. Muchas gracias por tu pregunta. La próxima. Zaida no ha logrado activar el audio. Bueno, seguimos. Entonces, el próximo participante que active de una vez el comentario. Buenas tardes, escritora. Que Dios me la bendiga. ¿Verdad? Le doy gracias a Dios por permitirnos estar en esta tarde tan amena con usted. Gracias. La profesora Panamericano David, queremos agradecerle por la invitación y de igual manera agradecerle a todos los estudiantes que están en estos momentos conectados. Eso nos demuestra realmente que nos acompañan a promover ese hábito por la lectura y la escritura, ya en víspera de lo que es la celebración, de lo que es la Semana del Libro, ¿verdad? Así que muchas gracias. 20 años de trayectoria. Muchas gracias. ¿Cómo no, profesora Marisol? Encantada. Un fuerte abrazo y cuando quiera hacemos un conversatorio para sus estudiantes. Muchas gracias. A la orden siempre. Que se active el próximo participante para que la grabación quede fluida. Aquí. Yo tengo una pregunta. Ajá, adelante. ¿Cuál ha sido el libro que más le ha costado escribir? La raíz de la hoguera. Te voy a explicar por qué. Tiene dos hilos narrativos. Uno en el medievo, la Edad Media, y la otra, el tiempo actual. Armonizar esos dos tiempos narrativos me costó mucho trabajo. Pero yo dejaba la novela, seguía con otra, retornaba la novela porque yo nunca desisto. Puedo tomar una regla, pero no desisto. Y cuando terminé La raíz de la hoguera, para mí fue como tomar una maestría. Porque a partir de ese momento, yo no tuve dificultad. Después me pidieron que continuara la historia y en el crepitar de la hoguera me fluyó todo con mucha naturalidad. Muchas gracias, Gretel. A usted. Me encanta tu fondo de pantalla. Bueno, ya aquí estamos. Que el próximo participante desactive el micrófono y la cámara y haga la pregunta o el comentario. Pueden ser comentarios también.
o saludos, como quieran. Buenas tardes. Autora, Ramiri Tapia. La pregunta... Autora, perdón. Sí, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué le inspiró ser autora? Escritora, mi profesor de español, yo le expliqué antes, a lo mejor no habías entrado, el profesor Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. La próxima pregunta. Activen micrófono y cámara y hacen la pregunta o el comentario. La camarita está a tu izquierda. Está el micrófono y de segundo la camarita. Le das un toquecito y lo desactivas. Yo en tecnología soy millennial. Yo puedo hacer competencia con los niños y los jóvenes. Aquí dice que dos participantes levantaron las manos. Aquí vaya primero uno. Aquí está Chrisley. Y después el otro. Vayan, ustedes mismos pónganse el orden. Sí, buenas tardes. Chrislin Rodríguez, del Colegio Instituto Panamericano. Mis profesoras son Fátima Acosta y Marisol Bernal. Y yo quisiera saber cuál es el libro que más ha tomado tiempo en escribir. La raíz de la hoguera. El que fue más difícil fue año y medio. Los demás yo los escribo en 9 meses. Recuerden que yo escribo todos los días. Hay gente que dice 5 años porque en febrero nada más. En enero escribieron una hora, en febrero no, porque es los carnavales. Marzo dicen, qué calor, abril me voy para la playa, mayo está lloviendo, así no van a terminar ningún libro. Hay que tener compromiso y una disciplina bien establecida. Entonces, el próximo participante, aquí hay unos chats que yo no tengo tiempo de ver. Un abrazo a todos, pero no puedo porque tengo que contestar al que participa. Adelante. Hay que admitir. Qué raro porque el programa me anuncia. Sala de espera, aquí hay uno. Pero puso mensaje. Así no podemos. En sala de espera nada más tengo uno que puso mensaje. Admitir. Aquí ya admití a Hanna. Sala de espera. Participe la siguiente persona que quiera hacer comentarios. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, Fátima. Buenas tardes. La profesora Fátima Acosta de IPA David, para mí es un honor compartir con usted en esta tarde en compañía de mis estudiantes. Gracias por ese aporte y por ese gran legado que usted ha dado a la literatura panameña. Definitivamente una de las escritoras más leídas. Felicidades por estos 20 años dando grandes aportes a las letras, a la literatura de nuestro país. Profesora, gracias. Fátima, le voy a decir, todos los meses, díganle a sus estudiantes que se inscriban en mi Facebook Fan, porque ahí tengo mucha más capacidad. Todos los meses yo voy a tener este encuentro, y lo que me encanta de este encuentro es que los lectores del interior tienen la capacidad de tener ese contacto a la distancia de un clic, y ahí está su escritora. Preguntarle, viene el examen, antes del examen, no entendieron esto, quieren aclarar este concepto. Yo lo hago con mucho gusto. Gracias. Así es que encantada, profesora. Es más, voy a tener que comprar un Facebook, yo lo tengo indefinido, pero de 100, voy a tener que comprarlo de 300, porque hubo gente que se quedó en la sala de espera, pero va simultáneo con Facebook Fan. Se está transmitiendo en vivo. Adelante, el próximo que quiera hacer un comentario.
Buenas tardes, mi nombre es Yalel Torres, represento a la Escuela San José de Bernardino, maestra Yegmari Gaitán de Batista de quinto A. Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor experiencia como escritora? Bueno, para mí la experiencia más gratificante es cuando yo veo a un niño bello como tú que es lector. Para mí eso me llena de alegría porque me doy cuenta que no he arado en el desierto, sino que sembré en tierra fértil. Y que ustedes van a ser buenísimos lectores y van a hacer que toda su familia... El Colegio San José de Bernardino hizo un conversatorio con sus padres, 39 estudiantes y 39 padres de familia, sea la mamá, el papá o la abuelita. Y todos preguntaron, que la familia lea unida. Eso para mí es una gran alegría y me llena de satisfacción. Así que esa es mi experiencia. Gracias. Gracias. Bueno. Y bendiciones. Cómo no, amén, igualmente. El próximo participante, de una vez que se vayan activando, que nos falta media hora todavía. Este ha sido un encuentro largo y muy gratificante, porque más de 100 personas, habían 117 en sala de espera. Así es que vamos a ver el próximo mes cómo nos va y si tenemos que aumentar la cantidad de participantes, yo la aumento. El próximo participante, antes vi aquí en participante alguien levantando la mano. Que participen, que no dejen huecos vacíos. Hola. Hola. ¿Qué tal, licenciada? Le habla la profesora Elvia del Instituto Comercial Panamá. No, mi querida amiga Elvia. Cómo no, para mí es muy grato realmente tenerla siempre en el colegio y ahora a través de la manera virtual. Yo sé que usted es innovadora, porque realmente para nosotros esto es nuevo, pero usted ya está incursionando en esto desde hace mucho rato. La verdad es que no puedo dejar de agradecerle todo el bien que usted le ha hecho a la literatura panameña. Así que mis saludos afectuosos, y ahora que usted dice, estaba hablando de La raíz de la hoguera, realmente es mi obra favorita. No sé, nunca había descubierto que me gustaban mucho las obras misteriosas, porque yo sentía que esa no era mi inclinación, pero esa es una de las obras que a mí más me llega, ¿no? Los muchachos también, cuando la analizamos, les gusta muchísimo. Y mis nietas están acompañándome aquí y me dicen que quieren dramatizar una obra panameña. Entonces estábamos tratando de buscar cuál obra panameña usted nos recomienda de las suyas que se pueda dramatizar. No sé si Niña Bella o... ¿Qué edad tienen las nietas? Bueno, ella tiene que dramatizarla en décimo grado. Niña Bella. Ajá. Para dramatizar. Profesora Elvia, yo siento un gran cariño por el Comercial Panamá. Fue el primer colegio que yo fui. Mi alma mater es Chitré José Daniel Crespo, y en Panamá, el Comercial Panamá. Yo tenía dos novelas nada más cuando me invitaron ustedes. Así es que, y ahí está el profesor Héctor Ábrego, mi sobrino, y entonces todos los profesores siempre me han recibido con mucho cariño. Seguimos recibiendo con mucho cariño. Y tenemos dos alma mater, coincidimos en las dos alma mater. El colegio José Daniel Crespo, que también fue para mí, es mi alma mater, y el colegio, el Instituto Comercial, que tengo más de 26 años ya de trabajar allí. Profesor, así que será bienvenida como siempre. Profesor, algunos de mis estudiantes están por allí. Qué sí. Bueno, yo inicié videoconversatorio hace 13 años. Así que llevo ese adelanto. Para mí no ha sido un trauma, todo lo contrario, porque así puedo abarcar más cantidad de personas y de todos los lugares. Gracias, muchas bendiciones. ¿Cómo no? Bendiciones para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones para usted también. Ay, qué bello. Gracias. Bueno, el próximo participante ya de una vez se incorpora. Terminó uno, que siga el otro.
porque ya tenemos más de hora y media, así es que ya... Buenas tardes, Rosemary Tapia, un gusto poder conocer a una excepcional escritora como usted. Soy un estudiante del Instituto Panamericano David de Chiriquí y estaba interesado en preguntarle ¿cuál sería la obra fuera de La Raíz de la Hoguera? ¿Vendría siendo la obra literaria que más marcó su carrera así? Vida de Compromiso, la historia de mi madre, maestra de primer grado por 30 años. Esa novela yo la quería escribir desde el principio, pero yo quería tener toda la capacidad técnica literaria para hacer mi mejor obra. Y esa es mi obra preferida. La Vida de Compromiso. La Raíz fue muy complicada. Vida de Compromiso toca sentimientos muy profundos. Y en una vida sencilla de una maestra están todos los sentimientos de amor, solidaridad, perdón, compromiso con una sociedad justa. Todo eso está en Vida de Compromiso, mi novela favorita. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias a ti. Buenas tardes, escritora Rosemary Tapia, es un placer conocerla. Yo quería comentar acerca de Roberto por el Buen Camino. De hecho, cuando usted estuvo, yo soy del Instituto Panamericano David, mis profesoras son Fátima Costa y Marisol Bernal. Cuando usted vino aquí, usted logró firmar esta novela. Y quería comentarle que esta obra literaria en lo personal se me hace muchos problemas sociales y situaciones que aquí en particular en Panamá se dan, pero desde otro punto de vista en donde nosotros podemos ver que este personaje, que es real, merece segundas oportunidades y uno logra captar esa esencia y uno hasta logra empatizar con este personaje que es real y que nosotros pues podemos ver que aquí se dan muchos de estos casos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo usted logra crear un personaje que logre atraer tanto la atención del lector que uno hasta llegue a ponerse en su posición y logre como empatizar con él? Es muy buena pregunta y te voy a decir, yo entro en la novela. Cuando tú estás leyendo Roberto y viene el asalto al cajero y nos meten en el carro, tú sientes que vas en el carro. Si el escritor logra entrar en los personajes, lo va a hacer el lector. Y tú vas a sentir que tú tienes la obligación de hacer que ese mundo de esos chicos sin oportunidades sea mejor. Muchos les duele la muerte de Tuti. Yo me acuerdo que un chico se lo prestó al jefe de una pandilla y él dijo, nosotros morimos jóvenes. Nuestra vida de crímenes nos lleva a la muerte. Pero hay algo que yo le perdono a la escritora por todo lo que escribió ahí, que hace que quieran a Tuti y la gente llora la muerte de Tuti. Entonces eso significa que la persona entra en la novela. Y cuando el escritor lo hace, ten la seguridad que el lector se va a sentir empático con cada uno de los personajes. Aquí acaba de entrar mi amiga Isabel Méndez, un saludo. Así es que vamos a ver, es muy buena pregunta la de la joven, mucha sensibilidad social. ¿Cuál es tu nombre? Victoria Zapata. Victoria, te felicito, muy buena reflexión. Gracias. Bueno, el siguiente participante que siga, no dejen espacio. Bueno, buenas tardes. Buenas. Dime, ¿cuál es tu pregunta o comentario? Georgina Linares, aquí está entrando Georgina, vamos a ver si ahora participa. Participa, amor, que hay varias personas pendientes por participar. Quiero hacer un comentario. La parte en que matan a Tuti en Roberto por el Buen Camino no me gustó, la verdad, porque una persona que quería cambiar de vida, que quería ser buena persona. Bueno, te voy a explicar por qué. Yo prefiero que muera en la novela Tuti
y que se salve tal vez un vecino tuyo que quiere meterse en la pandilla y cuando lee la novela dice, no, por ninguna razón voy a incursionar en el mundo del crimen porque me pueden matar. Ese mensaje es el crimen no paga. Y recuerda que la muerte de Tuti es redentora, porque cuando él va muriendo le dice a Luis Carlos, acuérdate de los pelados, él piensa en otro. Y Tuti vive para siempre en la Fundación Roberto por el Buen Camino. Esa es la huella que él deja, el ejemplo. Tienes que leer la segunda parte para que aquí está entrando Georgina. Vamos a ver si ahora participa. Participa, amor, que hay varias personas pendientes por participar. Quiero hacer un comentario. La parte en que matan a Tuti en Roberto por el Buen Camino no me gustó, la verdad, porque una persona que quería cambiar de vida, que quería ser buena persona. Bueno, te voy a explicar por qué. Yo prefiero que muera en la novela Tuti y que se salve tal vez un vecino tuyo que quiere meterse en la pandilla y cuando lee la novela dice, no, por ninguna razón voy a incursionar en el mundo del crimen porque me pueden matar. Ese mensaje es el crimen no paga. Y recuerda que la muerte de Tuti es redentora, porque cuando él va muriendo le dice a Luis Carlos, acuérdate de los pelados, él piensa en otro. Y Tuti vive para siempre en la Fundación Roberto por el Buen Camino. Esa es la huella que él deja, el ejemplo. Tienes que leer la segunda parte para que te des cuenta. Ya había Georgina, Isabel, cualquiera que quiera participar, vamos a hacerlo de seguido para que no queden espacio. Buenas. Buenas, sí, dime. Buenas tardes, mi nombre es Emilio Rodolfo Flex Sánchez. Represento al sexto A de la Escuela Unión Panamericana, de la maestra Teodolinda Morales. Y mi pregunta es, ¿por qué Miranda no... No te escuché la pregunta de Miranda. Dime la pregunta de Miranda, ¿cuál es? Sí, es que ¿por qué Miranda no se lleva bien con Sayuri? Sí. ¿Y por qué el papá sí? Mira, Miranda era una mujer que cambia. Acuérdate que doña Antonia la hace cambiar. Era una mujer frívola que solo le interesaba el lujo y el glamour. Doña Antonia la hace cambiar. Y una vez que ella cambia, ella se integra, ama a su familia y se convierte en una buena madre. Esa es la respuesta. La siguiente persona que participe, por favor, que no dejen... Gracias. A la orden. Tienes que activar el micrófono. La nena que está... Heidi, activa el micrófono que está a tu izquierda. Una pregunta. ¿Qué consejo le puede brindar a un joven que desea ser escritor en Panamá? ¿Qué consejo le puede brindar Rosemary Tapia? Bueno, en primera instancia, que lea y lea y lea incansablemente. Una vez que lea, hay libros de creación literaria. Yo en mi página web www.rosetapia.com tengo tutoriales y recomiendo libros. Pero lo más importante para él en estos momentos es no descuidar su actividad académica. Eso lo tiene que hacer en los tiempos libres y en vacaciones, porque la prioridad de él es salir adelante en su colegio o en su escuela. Una vez que tenga un tiempo libre, entonces puede hacer las lecturas, ver los videos e irse autoformando. Después puede conseguir a través del IFARU, del Ministerio de Cultura, los seminarios que ellos dan. Pero la prioridad de él, siendo estudiante, es su colegio. Lo demás puede esperar. Eso no significa que abandone su sueño. Yo quise ser escritora desde los 10 años. Entonces, en los tiempos libres, que lea mucho y que vaya aprendiendo creación literaria. La próxima participación, de una vez activen cámara y micrófono, recuerden, para que salgan bien bellos en el video.
acuérdense de y participen. Georgina Linares. Hola, Roberio, mil felicidades. Me encanta el lío para dar este Zoom en este taller tuyo, por definitivamente la entrada es difícil. Quiero que pase. Quiero felicitarte y principalmente felicitar a todos esos jóvenes que están leyendo, que están leyendo obras. Roberto, por el camino definitivamente que ha marcado junto en este país. Principalmente recuerdo en la época que estuve con jóvenes en conflicto con ley en el Centro de Custodia de Cumplimiento. Armamos un círculo de lectura justamente con ese libro. Y digo una cosa, a estas alturas, 20 años después, puedo decir que muchísimo de esos jóvenes cambiaron su vida y las cambiaron de forma positiva. Y la verdad es que yo me siento tan orgullosa, primeramente, de conocer a la escritora, pero aparte de todo eso, de conocer ese espíritu bondoso que hay en ti, en la escritora Mary Tapia. Te quiero muchísimo y la verdad es que felicito a todos los jóvenes que están leyendo, porque es importante. La vida está, la vida nos, el ambiente que nos rodea es lleno de malos ejemplos para los jóvenes. No son cosas fáciles las que van a facilitar la vida. Hay que prepararse, hay que luchar, salir adelante. Y Roberto, por el buen vino, justamente ese ejemplo, que el que va por el camino fácil, la larga, siempre termina mal. Así es que te felicito muchísimo, Rosemary. Tengo problemas con la conectividad, pero estar contigo, de mi testimonio con respecto a esta obra, porque definitivamente muchísimos muchachos que tú conociste cuando me acompañas a los centros por círculos de lectura han enviado su vida de manera positiva y siento orgullosísima y lo digo de todo que son. Un abrazo, te quiero un montón. Y mil bendiciones a ti, Tuca. Gracias, Georgina. Yo me acuerdo de todas las actividades que hicimos juntas y recuerdo cuando tú presentaste Los Ángeles del Olvido, que te pusiste pollera. Me acuerdo de todo. Son experiencias muy bellas. Un fuerte abrazo. Adelante, la persona que quiera. Mire, aquí un joven hizo una recomendación y creo que es acertada. Que no manden chat. Que no manden chat porque distraen. Para la próxima yo voy a desconectar los chats. Porque participen, atrévanse a participar si yo los recibo con mucho cariño. Adelante, el siguiente. Buenas tardes, bueno. Escritora Rosemary Tapia. Primero que nada quiero decirle que estoy muy feliz de estar aquí. Es la primera vez que la conozco de esta manera y puedo escuchar todas sus ideas sobre toda su trayectoria artística por promover la lectura en nuestro país, que es algo que la verdad se está perdiendo mucho en la juventud. Quiero felicitarla por enorgullecer a nuestro país y por todas esas críticas, tanto sociales y constructivas, que usted da en todas sus obras. Y siento mucha curiosidad sobre de dónde le nació ese deseo por ser escritora. Bueno, el deseo, como yo lo dije, por el profesor Carrizo, pero esa misión de servicio viene de mi familia, de mi madre. Todas en la familia somos así. Mi mamá decía que el que no le sirve a los demás no sirve para nada. Entonces esa misión de servicio, porque el servicio es la moneda con la cual pagamos el derecho de esta vida. O sea, tú no estás aquí por gusto. Tú es una de tus misiones, es la misión del servicio y de ayudar a los demás. Y a través de la lectura, haciéndolos tomar conciencia, esos chicos cambian de vida. Y en ese cambio de vida salvamos muchas vidas que han podido quedar en manos de esos delincuentes.
Entonces, por eso es tan importante la novela Roberto por el buen camino y ahora su continuación, 20 años después. Entonces, nos faltan unos minutitos. Si alguien no ha participado, que participe. Aquí hay gente que no había podido entrar, está entrando ahora, pueden participar directamente. Todavía. ¿Escritora? Sí. ¿Puedo participar otra vez? Sí, cómo no. Bueno, con la maestra Yelmari hemos leído tres novelas, que es Niña Bella, Vida de Compromiso y Roberto por el Buen Camino. Las tres me gustaron, pero la que más me impactó fue Roberto por el Buen Camino, porque la Fundación Salva a muchos muchachos que están en pandilla y en drogas. Mira, yo te felicito, te expresas muy bien, pero imagínate, lo que va del año, ya los niños de quinto grado han leído tres novelas, eso es maravilloso. Gracias a la profesora Yelmari Gaitán de Batista. Un abrazo. Que igual. La próxima persona, vamos a ver quién, en los últimos minutitos, quién puede, quién participa. Después voy a editar el video y va a estar, no va a estar muy editado, no quiero que se pierda nada. Y entonces ustedes lo podrán ver por mis redes sociales y mi canal de YouTube. Y si tienen canal, cuenta en YouTube, se inscriben al canal. Buenas tardes, escritora. Le habla José Valdés, estudiante del Instituto Panamericano de David, estudiante de la profesora María Isabel Bernal y Fátima Costa. Mi pregunta era que si alguna vez usted ha escrito. No se oyó la pregunta, repítela. Ah, que si alguna vez usted ha escrito alguna obra y no la ha publicado, ya sea por cualquier motivo. No, yo puedo tenerla en espera porque yo trabajo adelantado. Ya tengo la del próximo año, estoy escribiendo la del otro año. Entonces, pero yo una vez termino una novela, ya queda en lista de espera para ser publicada. Muy buena pregunta también. Buenas tardes. Bueno, que hable. Dígame, mi amor. La que entró, que hable, que tenemos tiempo. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, bueno, primero que todo, felicidades por los mensajes que hay en sus obras. De verdad que conmueven mucho. No, y la crítica social yo creo que es tan necesaria en nuestro país. Muchas gracias. Pero quería consultarle acerca de su experiencia en el proceso de escritura. ¿Cómo llega la idea y cómo usted la va formando y va tomando cuerpo hasta que se forman las obras que usted nos presenta? Sí, el proceso es el siguiente. Primero hay lo que yo llamo el detonante. Te voy a decir, por lo menos en Un Grito desde el Silencio, la novela de bullying, El Oscuro Abismo del Bullying. Yo paso, iba caminando por Vía Benetton y veo un bus colegial, tres mayullones pegándole al más pequeño. Yo pongo orden desde la acera. Cada uno a su puesto, se encuentran a su mamá en la calle. Cuando el niño se incorpora, tenía todos los lentes torcidos y el niño me hizo así. Cuando me hizo así, me partió el corazón. Y yo supe que tenía que tocar el tema del bullying. Entonces comencé a leer ensayos, a hacer entrevistas, no solo a los acosadores, a las víctimas, sino a los acosadores, a los padres que muchas veces no se dan cuenta. Y entonces de esa manera yo voy formando, hago los personajes, hago la estructura, y entonces la lista de los episodios, la acción de cada episodio, hago un esquema estructural. Y así después termino la obra. Gracias, buena pregunta. Esa es pregunta de escritora. Adelante, la próxima intervención. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Guerra, del Instituto Panamericano David. Mis profesoras son la profesora Fátima Costa y la profesora Marisol Bernal. Mis preguntas son las siguientes. Cuando usted le llega la idea para hacer un libro, ¿usted los detalles le llegan mientras está escribiendo o ya la tiene planeada? No, yo me llega la cuestión y comienzo a estructurar la novela, comienzo a crear como idea suelta, como lluvia de ideas, y después hago la estructura de la novela. Acuérdate que tengo que hacer lecturas, tengo que hacer investigaciones, tengo que conformar los personajes, todo eso es un proceso bien completo.
La siguiente pregunta era que si usted al terminar una obra, usted ha cambiado el final, ya sea porque no le convence o porque no transmite el mensaje que usted quiera decir. Inclusive cambié un final después en la continuación, porque me dolió tanto el final de La raíz de la hoguera, que yo dije, esto no puede ser. Entonces yo en la continuación digo que engañaron a la persona para traerla de vuelta a Italia para que hiciera la alquimia del oro y que la amiga no había muerto. Todo eso se puede hacer en literatura. En la vida real no podemos, pero en la literatura sí. ¿Cómo no? La siguiente pregunta o comentario. Tenemos 8 minutos que vamos a aprovecharlos muy bien. A mí me gustaría preguntar una cosa más. Sí. En base a lo que dijo, ¿qué, como escritora, qué siente usted al crear un personaje? Y bueno, me imagino que uno les toma cariño porque uno lo forma y conoce cómo son. Entonces, cuando toca un momento de ponerles algo duro o incluso herirlos o matarlos, ¿cómo es eso para usted? Es muy duro. Y la es en Roberto por el buen camino. Cuando yo escribí, mataron a Tutti, yo suspendí 3 días la escritura. Digo, esto no puede ser, trataba de revivirlo. Después comprendí que en la muerte de Tutti estaba el mensaje, el crimen no paga. Y entonces de esa manera yo dije, yo voy a hacer que la muerte de Tutti haga reflexionar a los chicos en riesgo social. Entonces tú haces un personaje y en cierta forma ese personaje es tu hijo. Muchas veces el personaje eres tú, porque se parecen muchas cosas a ti. Y entonces le pasan cosas que a ti no te ha pasado, pero que tú las sientes. Entonces es un proceso complejo que a medida que te adentras en la creación literaria lo vas comprendiendo. Pero tú vas a ser escritora. La próxima pregunta, ya tenemos... En Niña Bella, de doña Antonia, líder no solo en la familia de su hijo, sino que líder en la estructura de la educación. ¿Se necesitan muchas mujeres como doña Antonia para cambiar la educación? Se necesitan. Se necesitan, a pesar de que ella tenía una baja escolaridad, era una mujer que se había autoformado, lo que llamamos autodidacta. Y entonces ella sabía de todo. Y vivía constantemente estudiando. Ya a los 70 años aprende la tecnología y le da un ejemplo de vida al hijo, que se creía que estaba viejo para la tecnología. Doña Antonia representa la innovación de las personas adultas que se niegan a quedarse rezagados. Yo admiro muchísimo al personaje de doña Antonia. La próxima pregunta. Bueno, en verdad, buenas tardes. Quisiera agradecerte la invitación, Rosemary, gracias. En verdad que estos tipos de encuentros permiten que cada uno de los escritores o las personas que tienen ese hábito de la lectura, que es lo que le permite expresarse mejor, utilizar palabras adecuadas, redactar mejor, porque precisamente hacia allá lleva ese hábito. Agradecerte por esa gentileza que tienes con nosotros los panameños, de considerar estas obras y escribir constantemente, permitir que nosotros podamos disfrutar de la literatura panameña y en especial de una gran escritora. Un momentito, Zaida. Las personas que ya participaron, que silencien sus micrófonos, que silencien sus micrófonos, que no dejan concluir a la profesora Zaida. Silencien, una vez que participaron, silencien sus micrófonos, que son tantos pero, que yo no quiero hablar. Así es que... Sí, finalmente agradecerte. Agradecerte infinitamente. Gracias por tenernos, tomarnos en cuenta y proporcionarnos estos encuentros
que precisamente permiten el desarrollo intelectual del estudiante panameño. Y por ende, felicitar también a todos los docentes que permiten que estos estudiantes accesen a la lectura. Y nada menos que de nuestra escritora panameña, muy reconocida, la más leída en nuestro Panamá, Rosemary Tapia. Mil gracias por la consideración que tienes con todos nosotros. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Yo acabo de silenciarlos a todos. La persona que va a hablar, active el teléfono, el micrófono, porque había un chico haciendo bulla. Y ustedes saben que eso aquí no se permita. La persona que va a participar, active el micrófono. Buenas tardes. Buenas. Activa la cámara si puedes. Buenas tardes. Soy Manuel Caraballo. Represento la Escuela Unión Panamericana Bilingüe, la maestra Heidi Macías. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto le duró el tiempo de escribir la novela Niña Bella? Y si usted conoció una persona que vivió la misma experiencia de la novela Niña Bella. Mira, 9 meses me costó hacer Niña Bella. Yo entrevisté a 17 niñas, pero la historia yo la creé. Claro que una de las niñas me llevé de la forma como se expresaba, porque era una niña muy culta, muy bien educada, pero la historia yo la creé. Así es que eso pasa de esa manera. Bueno, ya tenemos para 2 preguntas. De los que no han preguntado todavía, pueden hacer 2 preguntas y terminamos el conversatorio. Yo, Rosemary, Daniela. Ajá. Sofía. Sí, cómo no. Bueno, 20 años después, ¿es mejor que Roberto por el buen camino? Eso depende del gusto de la persona. Es una novela más compleja, porque han pasado muchos años y ya yo tengo mucho más experiencia. Pero es tan buena como Roberto por el buen camino. La próxima pregunta. Tenemos ya una pregunta más y cerramos y yo me despido de ustedes. Pero vamos a darle paso a una pregunta más. ¿Cuándo es el próximo conversatorio? El próximo conversatorio yo lo voy a anunciar por Facebook y a ustedes les mando por WhatsApp. El próximo conversatorio va a ser dentro de un mes. Yo les doy la fecha. Con mucho gusto, y va a ser todos los meses. Entonces yo creo que con esto, excelente. Con esta pregunta de, yo quiero agradecerles a todos. 100 personas en la sala, personas viéndolo por Facebook Fan. Ha sido un éxito rotundo. Entonces, eso que indica que en Panamá sí se lee y que nos estamos adentrando en el mundo de la tecnología. Nosotros no nos vamos a oponer al cambio. Nosotros nos vamos a montar en ese tren de la tecnología que nos va a llevar a un país próspero y lleno de alegría y de felicidad. No podemos estar deprimidos. Al contrario, animémonos unos a otros. Y los veo el próximo mes. Un fuerte abrazo.